no fue el único privilegio que tuvo el hijo del presidente. El ejército se encargó de ir a limpiar su casa durante el alzamiento. También consta en partes militares. El ejército dio atención a domicilio a la nuera del presidente López Obrador, Carolyn Adams, también positiva a COVID. Tuvo consultas permanentes en su casa, asistencia de enfermería en su casa y hasta servicio doméstico. Todo hecho por militares. Vean esta pieza de Ana Lucía Hernández. El reto exclusivo para José Ramón López Beltrán, en plena ola de contagios y muertes de COVID-19 a principios de 2021, no se limitó al traslado de medicamentos al Hospital Central Militar, donde era atendido positivo a COVID. El ejército estuvo a disposición de la familia del hijo mayor del presidente López Obrador para dar atención médica a su esposa, Carolyn Adams, y hasta para realizar labores de limpieza en la casa donde permanecía aislada y se recuperaba del contagio. De acuerdo con uno de los miles de correos electrónicos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, el trato privilegiado llegó hasta una casa privada en la Ciudad de México. La tarjeta informativa 0875 del 22 de febrero de 2021, enviada al secretario particular de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, y firmada por el teniente coronel Marco Antonio Palomares Sánchez, revela que mientras José Ramón López Beltrán era atendido en el hospital, su esposa Carolyn Adams, también positiva a COVID, recibía trato privilegiado en su casa. La ficha señala. A petición de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, quedó establecido en el domicilio de la familia López Adams un servicio de ayudantía con una oficial para realizar actividades domésticas hasta que termine el aislamiento de la señora Carolyn Adams. Y agrega, a las 12 terminó el apoyo de las consultas médicas domiciliarias a la familia López Adams por parte de personal del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Se retira el servicio de enfermería que se tenía en el domicilio en la alcaldía Coyoacán.